carrer un sitio tan emblemático como el Palau, que es patrimonio de la humanidad, que es un referente cultural a nivel de todo el mundo, pues, que quieras que te diga, cualquier artista, pues, es una enorme satisfacción y una enorme responsabilidad. Piensas que vas a encontrar ese sitio especial y te das cuenta que encuentras un sitio mucho más especial incluso, que te vuelve a sorprender y bueno, estoy muy contento de estar otra vez. Que hacer que esté un dos templos de música europea y mundial, ¿no? Entonces poder tocar en este lugar y en el marco de este festival tan importante, pues pienso que produce una especial emoción. Son o máis novo do grupo, entonces tengo la suerte de que a mi edad pues se ha visitado muchos sitios singulares como Milladoiro. O Palau deles, o Palau de todos los sitios, digamos, para tocar en España debe ser más emblemático. Espero poder volver en otro momento porque es una cosa espectacular que recomendaría que hubiera a todo el mundo, y que no fuera para ir a ver un concierto, sí para ver el local. Ahora mismo también es un pequeño cosquilleo que es inherente a o directo, pero como cualquier otro concierto de Milladoiro, siempre lo tomas de una forma muy profesional, entonces en eso no hay diferencias. Rabeando ya por empezar, ¿no? Más que nada con ganas de empezar, que todo salga bien y punto. Pero bueno, ya los nervios a estas alturas ya se controlan bastante, ¿no? Son de esos conciertos que, inda que leves muchos años tocando, hay ciertos escenarios que siguen imponiendo. Este do Palau es un de ellos. Benvinguts. Per a Milladoiro és una gran satisfacció estar aquí al Palau de la Música Catalana, un referent obligat no solament a Catalunya, sinó també en la resta del món. Aquesta nit us oferirem un recorregut per la música popular galega que van esperar que us trasladi imaginàriament al nostre verde país amb paisatges de boira. Moltes gràcies. Està aí o que eu sei de català. Permitideme ahora falar na nosa propia lingua, que espero que a entendades perfectamente. Un saúdo a todos os galegos que estén hoxe na sala, que tamén espero que haxa moitos.